del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuevamente juntos en la tele con nuestro programa Historias para reflexionar y orar. Y hoy en nuestro primer programa, después de la presentación del día de ayer, vamos a comenzar con, les decía, el libro más grandioso de la humanidad, las enseñanzas de la Biblia, tal como la resumió para un catecismo el padre Leonardo Castellani. Y comenzaremos con el Antiguo Testamento. El número uno se titula La creación. En el principio, creó Dios cielo y tierra, es decir, los ángeles y el mundo. Los ángeles existieron antes que el hombre. Son espíritus purísimos, sin cuerpo. Libres los creó Dios y buenos. Pero muchos de ellos se ensoberbecieron y se sublevaron contra su creador. La Biblia narra que Miguel Arcángel, que significa ¿quién como Dios?, luchó en el cielo contra Lucifer, que significa lucero, y lo arrojó a los infiernos junto con los suyos. Son los ángeles malos o demonios. Este fue el primer pecado. Y así entró el mal en el mundo. A los ángeles buenos, Dios los confirmó en gracia y les dio la felicidad eterna. Qué buen día hoy, entonces, para comenzar la mañana agradeciendo a Dios la creación, el cielo, la tierra, y especialmente los ángeles, y en particular hoy vamos a agradecer a nuestro ángel de la guarda, a nuestro ángel custodio, ese ángel que Dios nos ha puesto para acompañarnos en el camino de nuestra vida, para ayudarnos en los momentos de la tentación, para fortalecernos en la debilidad. Todos tenemos un ángel de la guarda. Vamos a agradecerle hoy su compañía y vamos a hacer el propósito de seguir confiando en él para hacerle muchas peticiones. No lo olvidemos, y si no lo hiciste, quizá te convenga ponerle un nombre a tu ángel de la guarda para recordarlo y tenerlo siempre a tu lado. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.